debido a un video que subí hace algunos meses, vi que despertó mucho interés conocer, saber qué piensan los japoneses de los mexicanos, ver cómo reaccionan a la comida, a la calle, a la cultura. Y por eso el día de hoy vamos a platicar con Nishi. Nishi-san, ¿quieres presentarte? ¿Qué tal a todos? Me llamo Nishi. Ahora viajando a todos los países de Latinoamérica y estoy aprendiendo español. Ahora solo a México y a Guatemala viajado. Pero México es muy mejor, la gente es amable, me gusta mucho. Ah, sí. Qué bueno. ¿Qué te ha parecido la comida? Guatemala es más plain, I don't know qué es en español, pero mejor en México, más variety. Barato. ¿Qué comimos hace rato, recuerdas? Que es pozole, es sopa. Pozole. Sorpreso, muy bien. ¿Cómo, qué te pareció? ¿Estuvo bueno pozole? Pozole. ¿Oishikatta? Oishikatta es pozole y que es quesadilla. Yo traté quesadilla en San Cristóbal. Muy diferente. Antes de venir a México, ¿a dónde más? ¿En dónde más viajaste? Hasta ahora, primero Monterrey y Zacatecas y San Luis Potosí, alrededor San Luis Potosí, Real de 14, Real de 14. Y otro, Jiritla. Genial. ¿Dónde está acá? ¿Cómo estuvo Jiritla? Muchos lluvio, pero hay muchos lluvio mucho. Pero jardín Eduardo Alvarga, es muy muy bonito. Esa gente en la hostal Jiritla es más muy muy bueno, hippie. En general, los mexicanos, ¿cómo te tratan? Esos mexicanos generalmente es of course, finalmente esa persona todos diferentes, pero soy suerte, conocí muchos gente genial, amable en México, todos los México, like Monterrey, San Luis Potosí también, CDMX, Chiapas, no, unfortunately. No oportunidad de conocer local, gente local. Guadalajara, sí, lucky, suerte, tengo muchos conocido gente buena, amigos buena. Local. Wow. ¿Qué ciudad te ha gustado más? Hasta ahora San Luis Potosí. Me gusta la biblioteca de San Luis Potosí. Entras allí para aprender español, ¿no? Te pones a estudiar. Yo estoy leyendo libro de niños, especialmente para ciencia natural. Me gusta. Tengo conocimiento básico. ¿Y en Japón qué estudiaste? En universidad, Business Administration, negocio administrador de negocios. Administrador de negocios. Después de la universidad, saliste de Japón. Sí. ¿A dónde fuiste? Después, inmigrado a Nueva Zelanda. Sí. La gente de Nueva Zelanda y de México, ¿son diferentes? ¿Son similar? No similar. Quite diferente. ¿Qué es la diferencia entre Nueva Zelanda y México? Es muy muy difícil. Isla Norte es ciudad muy grande, se llama Auckland. Es más como Tokio. No tan amable, pero no amable como mexicano. Nueva Zelanda es como más europeano. Europeo. ¿Los mexicanos son ruidosos?
dosos es mexicano gente no da cansa tráfico o sea ah, gente ajá, ajá. Gente no no no, no. Tranquilos. No tranquilo, pero no rudioso. No rudioso. Ok, pues, entiendo. De la comida mexicana, ¿qué te ha gustado, no? Sí, tacos. Toda, toda la comida. Toda la comida. Tendencia, me gusta picante, básicamente. Cuando vivías en Japón o en Nueva Zelanda, ¿no escuchabas noticias de México o de, de Latinoamérica? ¿Es peligroso? Sí, 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 sí. Antes llegué aquí. Tengo algo idea like yes gun and if no esto es suerte no. Then gun and shoot and then finish. ¿No te dio miedo? No ahora no. So then pero antes yeah, muy miedo. Sí. Pero ahora sabes cómo es México, cómo es Guatemala. Quizás algo lugar muy peligroso, pero yo evito esos lugares muy peligrosos. So, entonces, muy seguro. Es como en todo el mundo. Pero Nueva Zelanda y Japón es extreme, todos seguro. Ah. Es diferente. Sí, estoy careful, cuídate. Es ok, es ok. Sí. Es bad. Normal, sí. De la Ciudad de México, ¿qué te ha gustado más? Gente, and then hostal, pensó amigos. ¿Lugares? ¿Qué lugar te ha gustado más? En la parte de esa CDMX. Museo. And biblioteca, of course. Yes, todos los días yo voy a la biblioteca y en el estudio. Sí, es mi favorito, quizás la biblioteca. Tú aprendes solo, ¿no? Nunca has ido a una escuela de español. Solo en escuela es otra opción, pero yo decidí aprender solo a mí mismo. No necesito escuelas a este momento. En general, ¿qué te parece la gente, los mexicanos o las mexicanas? ¿Son guapas o te gustan o no te gustan? Me gusta mucho. And of course, mujer. And hombre también. Carácter es muy amable. Y es diferentes situaciones en Guatemala. Guatemala, gente es todavía bien, pero muy miedo. No amable, no en bad meaning, pero. Mexicano es más amable y abierto. Abierto, sí. Y es muy fácil hacer amigos. Sí. ¿Has ido aquí en México a la lucha libre? ¿Te gusta? Una vez. Una vez. Es muy disfruta. Sí, te gustó. Y es diferente de esa japonesa pro wrestling. Ajá. Pero esa lucha libre es más famosa en este país. En México. En esa muchas japonesas wrestlers vienen aquí aprender. Esa lucha libre es genial. Fue genial. No, ¿quieres aprender lucha libre tú? No. Quiero viajar a todos los países. Sudamérica, sí. Ya que vas a Sudamérica, vas a tener que aprender a bailar. Bailar, quizás no 100%, pero I'm seguro estoy horrible para bailar, pero es interesante. Sí, maybe Cuba o... No sé dónde, pero quiero tratar. Y la gente latina, mi idea es todos los días bailar, party. Alcohol, fiesta. Quizás, maybe, no mala idea. ¿Conoces a otros japoneses que hayan venido a México? ¿Qué te dicen? ¿Les gusta?
Ah, oh, todos, almost casi todos. Gentes viajando a Latinoamérica. Yeah, casi todos sí. Gusta México. ¿Por qué les gusta? ¿Por qué quieren estar aquí? ¿Por qué quieren trabajar aquí? ¿Por qué quieren vivir aquí? Quizás porque es seguro, no caro. Para mí me gusta ruinas. Entonces muchas ruinas en todos los lugares en México. Maybe es buenos lugares aprender español también. Sí. En Japón es muy popular el idioma español. No, I don't think so. No creo que. Primero es inglés. Mi personal idea. Idioma japonés es muy muy complicado porque structure de japonés, idioma japonés es muy muy unique. Y es brain cerebro structure no bueno para aprender aprender otros idiomas. Una vez aprender diferente a otro idioma, próxima idioma es muy muy fácil. Para mí es inglés es primero, ahora es español es segundo idioma. Yeah. No fácil, pero no tan mal. ¿Y ahora qué quieres hacer en México? Primero quiero viajar a toda Latinoamérica. Especialmente es país hablar español. Después quizás sí tengo oportunidad de trabajar aquí. Me gusta. Quiero. Bueno, pues así es la experiencia de Nishi-san. Como a muchos japoneses o en general a muchos extranjeros, algo tiene ahí el país que les gusta y se quedan y se quieren quedar. Mekishiko jin ni naru tsumori desu ne. Yes, quiero tener experiencia de trabajar en México. Entonces puedo entender y conocer más acerca de México. México. ¿Quieres decirle algo a los mexicanos? Simplemente quiero decir a todas las personas en México gracias a ser amables siempre. Quiero decir gracias a todos. Creo que causamos buena impresión en el extranjero, en Japón concretamente. Tal vez siga haciendo este tipo de videos, así que puede anotar en los comentarios preguntas que quieran saber. Para hacerle a los extranjeros que visitan México. Muchas gracias por ver. Nos vemos. Sayonara. Bye.